Muy, pero muy buenas noches, un nuevo viernes, estamos a través de la pantalla líder del 11 TV, el último programa de noviembre, señores, ya tenemos diciembre encima, ya tenemos prácticamente el cierre del año al caer, pero aquí estamos hasta las 24 con Pasión Fútbol Amateur. Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor Dante Nicolás? Programa número 393, el número 30 de este año, que ya está recorriendo el último tramo, pero que... Sí. Tiene todavía muchísimo para compartir en esto que es el ritual amateur más lindo del mundo, ¿no? Pasión. Totalmente, ¿eh? Porque hoy viene la etapa de definiciones. ¡Opa! ¿Cómo que no? Está llegando la etapa de definiciones, señor. A la mayoría de los campeonatos. Algunos ya después le vamos a estar contando. Van a tener que seguir en enero inclusive. Sí. Porque el calendario no da. Pero más allá de todo esto, hay definiciones. Y definiciones buenas realmente, más allá del color que siempre tenemos, por supuesto. Exactamente, y para no perder más tiempo, tenemos muchísimas cosas para compartir. Como siempre, familia, amigos, fútbol, tenemos muy buenos goles, pero lo principal, tenemos muy buenas parrillas hoy para compartir con ustedes aquí en este programa de Pasión. Totalmente, muy buenas parrillas, señor. Muchísimo color, arrancamos de esta manera. Empezamos, lindo arranque. Estamos a pleno. Lindo arranque. A pleno este viernes, el último viernes de noviembre. Totalmente, programa 393 para los quinieleros, ¿sabe qué? Que no tenga pálpito, el 393 suena lindo. Pero bueno, lo que sí se viene de lindo es definición. Semifinales. Exacto. El femenino que se incorpora a Pasión Fútbol Amateur como una categoría amateur que es el femenino de la Liga Paranaense tuvo su disputa. Sí, señores, se jugó de noche en Oro Verde. Espectacular esta semifinal. Sí, ¿eh? Señor, sí, señor. Muy buena. Empezamos a vivirlo ya de esta manera. Aquí estamos, ya está rodando la pelota. Primer contacto con el fútbol femenino. Es el primer compacto de la noche en Pasión Fútbol Amateur a través de la pantalla líder del 11 TV. Estamos noche de miércoles. Esto es Club Atlético Oro Verde, semifinales de la Liga Paranaense en el Clausura Femenino. La primera imagen tiene vinculación con el cotejo del que formaron parte Instituto y Mariano Moreno. Un partido que tuvo que definirse el ganador por intermedio de los penales. Sí, a través de los penales, después del empate registrado en el periodo reglamentario, hubo algunas opciones por parte de ambos equipos, pero finalmente los penales tomaron la determinación de que Instituto se meta en la final del torneo clausura de la Liga Paranaense. Imágenes de Pasión Fútbol Amateur, noche de miércoles, allí en cancha de Atlético Oro Verde. Últimas imágenes del compacto para un partido que terminó empate, pero que después, por supuesto, las chicas de Instituto terminaron ganando. Ya se va a venir la definición por penales. Ya también estaremos viviendo, reviviendo lo que ocurrió con la otra semifinal entre Unión de Crespo y Arena Fútbol Club. Lo concreto es que ahora, ya a punto de llegar el final, pitazo del árbitro, penales para determinar si Instituto Mariano Moreno, uno de los dos, pasaba a la final. El descanso previo a la ejecución y un dato muy particular. Petersen, arquera de Instituto, ingresó 5 minutos para atajar. Aquí abre la cuenta precisamente el equipo de Villuranga. 1-0. Primer penal para Mariano Moreno y Petersen. Ahí estaba para contener el primer penal. Se pone arriba Instituto, 2-0. Gran remate cruzado. Se viene el segundo penal para Mariano Moreno. Y una vez más Petersen, quien había ingresado para la definición, sonríe feliz por haber alcanzado segundo penal la noche. Amplía la ventaja Instituto. Se pone Mariano Moreno en el descuento 3-1 y llega el penal definitivo. El que determina con un golazo, excelente ejecución, que Instituto. Las chicas de Villuranga, las que dirige técnicamente, sí, con una manera muy particular, Juan Pablo Giannichin, que realmente ha hecho una campaña fantástica. Bueno, termina coronándose finalista. Y acá la otra semi, con Unión de Crespo y con el conjunto de Arena Fútbol Club, con una Unión
candidato, con un Unión que demuestra un gran nivel aquí en un mano a mano que se le va larga a la jugadora crespense, pero terminó ganando por un contundente 3-0. Tuvo chances el equipo de Arena Fútbol Club, pero no pudieron ser concretadas y acá aparece la primer conquista. Rosa Capes, sí, camiseta número 5, recibe el centro atrás y de primera define para darle la primera alegría al conjunto crespense. Este era el 1-0, era el inicio de la gran goleada de Unión sobre Arena Fútbol Club por 3-0. Claro que iba a haber más goles para el equipo crespense y estuvieron en la cámara de Pasión Fútbol Amateur. Segundo tiempo, no puede retener la pelota la arquera de Arenas y nuevamente Rosa Capes, gran figura en la noche de Oro Verde, termina convirtiendo el segundo tanto para el equipo crespense, para el equipo que dirige técnicamente el señor de gran campaña también, Damián Niaif, para este partido. Y se viene el tercer gol. Ahí estaba ahora el festejo de Luisina Grinovero. Festejo un tanto accidentado, pero Luisina, al fin y al cabo, evidenció su enorme alegría por la conquista. El 3-0, resultado final, gran gol para que Unión se meta en la final y ya piense en Instituto. Bueno, la continuidad ahora con Liga de Veteranos. Exacto. Sí, tenemos Liga de Veteranos. Atención que vamos a comenzar este compacto con una situación muy, pero muy particular. Hay que prestar atención entonces. Vamos a esto. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Bueno, la continuidad ahora con Liga de Veteranos. Exacto. Sí, tenemos Liga de Veteranos. Atención que vamos a comenzar este compacto con una situación muy, pero muy particular. Hay que prestar atención entonces. Vamos a esto. Oro Verde Paraná, mirá vos, arrancó el partido, remate de media cancha, golazo. Y Armando Sosa que dice, esperen un poquito, me estoy acomodando. Estaba dormido, Armando. No, estaba volviendo yendo para el arco y se encontró con la pelota que bajó. Para mí, gol válido. Claro, bueno, el árbitro contempló en ese momento que Armando estaba yendo hasta el arco. Claro. ¿Entendés? Muchachos, denle tiempo a Armando, por Armando. Claro, aparte esa tempo. Camiseta anaranjada que metió Armando. Tremendo, un saludo grande, un amigazo. El señor Armando Sosa, estamos viendo Paraná Oro Verde, sí, Paraná Oro Verde categoría Master. Estamos en Liga de Veteranos Complejo Oscar Chapino y arrancamos con este datito espectacular. Antes que nada, contar que fue una hermosa jornada sabalera para poder compartir con los amigos. El sí, fútbol amateur que estaba complicado por ahí. Se venía complicada la cuestión climática. Claro. Por suerte el sol respondió y se pudo jugar normalmente. Bueno, arrancamos con Maxi. Se jugó la primer fecha del torneo finalización. Bien, bien, claro. Fue una nueva etapa. Ganaron dos equipos y arrancaron como punteros con dos unidades. Esos equipos son Oro Verde, que goleó 4-2 a Paracao. Y Santos, que venció 3-1 a San Cayetano. También hubo otro partido con muy buena cantidad de goles, Lea. Esa categoría, sí, porque Seguí y los Seibos jugaron un partidazo, terminaron 3-3. Bueno, en Super Maxi, en esta décima jornada que tuvo el clausura, no ganó el puntero. Sí. Lo que sí es una noticia, porque Los Amigos terminó empatando. Exacto, tiene 16 puntos, empató 3-3 con La Roca. A un punto está el escolta, ahí nomás, San Diego, equipo donde juega nuestro querido compañero de trabajo aquí en el canal, Nicolás Blanco. El claro. San Diego que ganó los puntos ante Mutual. Sí, señor. Bueno, tercero con 14 en 4 equipos. Fíjense la paridad que hay en esta categoría. Sí. A la Super Maxi, Patronato, Paraná Cultural y Maipú Naranja. Sí, señor. Sí, acá hay penal. Sí, señor, este penal vale y es el gol, en este caso, de Carelli para el 1-1. Uh-huh. El gol de Paraná, marcado por Carelli de penal. Camiseta número 2 para Carelli, buena definición. ¿Sí? Nos metemos en Master. Dale. En 10 fechas del clausura hay novedades en la punta y cambio. Volvió al liderazgo para Cao. Tiene 16 puntos. Derrotó 1-0 a Universitario. El flamante escolta ahora es Atra 3, que tiene 15. Superó 1-0 a San Martín. Mientras que Patronato, anterior puntero, ahora quedó tercero con 14 unidades. Cayó ante Mitad 2-0. Bueno, estamos viendo Oro Verde, Paraná. Partido en categoría Máster. Estamos en el Complejo Oscar Chapino, Liga de Veteranos. El segundo compacto de esta noche de Pasión Fútbol Amateur a través de la pantalla líder del 11 TV. Acordate, 11 por todos.
8 de diciembre, la convocatoria. Apelamos, como siempre lo decimos, a ese corazón solidario que tenés que nunca falla. Así que 11 por todos, sí, señor. 8 de diciembre los esperamos a todos. Cuando acá vemos, el que no esperaba esa pelota, el Armando, lo sorprendió el gol de Oro Verde. Mirá. Lo vemos aquí, Héctor Reya, ¿sí? Ahí está, el gol para Oro Verde. El derechazo queda boyando, imposible de contener. Este fue el gol que le dio el triunfo a Oro Verde en Master. Frente a Paraná, ¿sí? Le tengo un aprecio, lo conozco hace mucho tiempo, Armando. Ahí no se tiró, sino que se cayó. Y bueno, ¿qué va a hacer, Armando? ¿Qué va a hacer? Pero lo importante es disfrutar de la tarde del sábado con amigos. Como también lo hacen en Liga Amistad. Nos metemos sí, ahí. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que... Mirá, hablando de disfrutar... En el quincho. Claro, ahí están en el quincho, los por quincho supuesto. Quincho del costadito. Sí, señor. Ahí están los muchachos, como siempre, formando parte. Ahí están los muchachos de SEB, al amigo Rueda. Abrazo grande. Jornada particular, porque... Parque Mayor con Pedrito Godoy a la cabeza. Pedro, querido, un saludo grande también para él, ya metidos en el partido de Quinta Domínguez, Dubái, ¿sí? Decía. Quinta Domínguez, Dubái. Saludo para... Para el amigo Rueda, saludo para Juanca, para Juanca Sosa también. Abrazo otro, grande otro para bonita, varios. Para Diego, Diego Ramos, que siempre está con toda la información. Sí, señor. Abrazo sí, señor. Enorme sí, señor. Para ellos. Tal y cual. Una jornada bastante particular, decía, porque... Mucho sol. Sí, pero se empezaba la jornada muy temprano. ¿Para qué? Para que correcto. Muchos jugadores pudieran ver el partido de River. Correcto, por eso mismo. Sí, señor. Sí, señor. Es más, este partido es de último turno. Claro. Y el sol a pleno. Ah, full. El sol a pleno. Bueno, comenzamos a hablar de senior. Sí. ¿Qué pasa? 9 fechas. No se dan tregua. No, los líderes están ahí a full. Están invictos. SEB tiene 21, superó 2 a 0 a Indosur y Cooperativa, que le ganó 2 a 0 a Sioni. Uh-huh. Esto es en senior. Sí, señor. En 10 fechas, en Super, nos metemos en Super. Uy, ¿cómo está eso? Increíble, pero es increíble la paridad. Lucha que se impone en la punta de la zona A. ¿Cuatro punteros? Sí, con 22 unidades. El invicto Torito, que empató 2 a 2 con Credifin. Al toque, que también está puntero, goleó 7 a 1 LM. SEB, que superó 3 a 0 a Trocelo. E YPF, que igualó 1 a 1 con Emanuel, los cuatro líderes. Torito, SEB, al toque e YPF. Perfecto. Bueno, zona B, 10 fechas. Los punteros con 24, los dos amigos que venció 2 a 0 a Supremo Colonia y Cooperativa, que le ganó 2 a 0 a FM Cambalache, ¿sí? Hay novedades también en los Masters, ya va a estar contando Leandro. Seguimos observando Quinta Domínguez, Dubái. Mirá lo que pasó. ¿Qué pasó? ¡Qué grande! El hombre de mesa de control le arregló el reloj al árbitro. Ahora sí, anda, quédate tranquilo, y pudo chequear él mismo. Los minutos de juego. Perfecto. Espectacular, espectacular. Bien por el hombre de mesa control, que estuvo ahí trabajando, un relojero era. Con precisión de relojero. Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo pegaba el sol ahí, no? La verdad, estaba bravo. Pero estaba fresquito. Sí, pero... fresquito. Había vientito. Acá se dio una particularidad en este partido. Metieron 10 cambios de entrada. 10 cambios ahí, de una. En el segundo tiempo. 10 cambios. Estaba concurrido el banco suplente. Dale. Nos metemos en las novedades que dejó la Master. Porque se viene un gol acá, dale. Porque ya que en la octava fecha dejó un puntero en Soledad. Visitadores Médicos. Sí. Tiene 18 puntos. Derrotó 3 a 1 a la 12. César Warle, el 2 a 0. Marcando en este caso para Quinta Domínguez ante Dubái. Decías entonces, el triunfo de Visitadores sobre la 12. Acordate, venían compartiendo la punta de Visitadores de la 12. Jugaron este fin de semana, ganó Visitadores y ahora tiene 18 puntos. La 12 quedó con 15 unidades como único escolta. Bien, perfecto. Ahí estamos cerrando ya el compacto de Liga Amistad. Se viene la Liga, se viene Unión de Veteranos, se viene Altos del Paracao. Tenemos muchísimo todavía para poder compartir una pinturita este programa. Siempre te lo recordamos, los amigos de Nea Pinturería, 12-18, todos los días, para que en esta época dejar tu casa antes de la fiesta, si querés también de manera impecable, para recibir a la familia, o renovar tu casa de manera espectacular. No te quedes pintado, quédate ahí que seguramente te vas a ver. Dale, quédate ahí que ya venimos con mucho más.
Bien, la continuidad de Pasión Fútbol Amateur, sí, la continuidad con este programa de día viernes, el último del mes de noviembre. Y atención, se viene diciembre, se vienen también las colonias de vacaciones. Esto es lo que nos anuncia también la gente del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos. Gestión Jorge Piri Ábalos, pensando en el afiliado, en el camionerito, sí, porque ya están recibiendo las inscripciones para la colonia Camionerito 2020 en Paraná y Gualeguaychú, destinada a hijos de afiliados entre 5 y 12 años. Los interesados deben retirar la ficha médica y requisitos en el gimnasio de Paraná, Avenida Ramírez 2883, de 8 a 20, o en la filial de Gualeguaychú, Mañasco 189, de 8 a 16. También se anuncia que el 15 de diciembre van a inaugurar la temporada de pileta. Los afiliados interesados deben solicitar el derecho de pileta individual o familiar comunicándose por WhatsApp al 3434-299521 o acercarse a la filial más cercana. Camioneros, en tanto, también anuncia que se suma a la Cruzada Solidaria 11 por Todos, pone a disposición las 15 filiales de la provincia para ayudar con la recepción de donaciones para el evento a realizarse el próximo 8 de diciembre en Salamayo. Así que el agradecimiento también para la gente de Camioneros, pensando en el deporte, pensando en la acción social, la gestión de Jorge Piri Ábalos. Nos metemos en los quinchos de calle Salelias, vamos a Unión de Veteranos. Muy bien, ahí está el complejo Lito Hernández, ¿sí? Peñarol, el grupo. Reposer ahí. A full, ¿eh? Sí, señor, ahí está. El amigo. Hola, Master. Con la pequeña en brazos, disfrutando de la tarde. Las Flores 2, los muchachos de Las Flores 2. ¿Cómo andás? Gente de Ituzaingó, gente también de Santa Lucía. Al igual que, hola, que este matrimonio, esta pareja está de Santa Lucía, los muchachos de Peñarol y las señoras que son de San Martín. Sí, estaba. Disfrutando del partido de San Martín. Muy bien, así nos gusta. Familia pleno. Esto es Unión de Veteranos Complejo Lito Cabrera y ya estamos viendo Santa Lucía San Martín. Partido que terminó 1-1, Lea, correspondiente a una 13ª fecha del clausura, Juan Carlos Chochi Miño. Hubo una lluvia de goles. Estuvo soleado, pero hubo lluvia. El clima estuvo bárbaro. Hubo 48, sí, 48. Destacándose el líder y el escolta en su partido, porque ahora lo vamos a contar. El líder lo vamos a ver después de este compacto. Perfecto. Ahora estamos viendo Santa Lucía San Martín, después se viene el Libanés con Unida. Gran triunfo del Libanés, que tiene 37. Otra goleada del puntero, que venía de ganarle a AFA. Claro. 7-0. Esta vez le hizo 8 goles para sellar la victoria, 8-0 ante Unida. El escolta no quiere ser menos, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. Muy buena campaña de los dos primeros equipos. Sigue a un punto, tiene 36 y hablamos de 17 de agosto. 7-2 le ganó a Reencuentro. Y la particularidad de este resultado. La particularidad. ¿Cuál es? De este resultado, dos jugadores se encargaron de los 7 goles. Mirá vos. Diana hizo 4. Javier Diana 4. Y Valle 3. Ahí está. Sí, grande. Impresionante. Bueno, otras goleadas para resaltar en la jornada: el 4-0 de Fournier ante Puerto Viejo y el 10-0 de Ituzaingó ante Las Flores 2, con 5 goles de un conocido. Anduvo. El pájaro. El pájaro anduvo volando. El pájaro tu ama. Totalmente. Qué grande, 5 goles, intratable tuvo el pájaro. De alto vuelo, Olvídate, de alto vuelo. Seguimos, Unida, Libanés, ahí estamos. Con Pasión Fútbol Amateur, este es el compacto. Este es el compacto del líder del campeonato, el equipo de Libanés, que le ganó 8-0 a Unida. Suele pasar. Sí. Suele ocurrir que nos hemos encontrado en la historia de Pasión Fútbol Amateur con partidos con muchísimos goles. Llegamos con las cámaras y no podemos agarrar ni uno. Y bueno, pero suele pasar. Son cosas que pasan. En 393 programas nos han pasado muchísimas veces. Bueno, para tener en cuenta, a ver, Unión de Veteranos. 10 fechas le quedan al torneo todavía. Por lo tanto, si uno saca la cuenta rapidito, no llegamos. No llegamos. Bueno, lo concreto es que como no van a poder cerrar esta etapa en diciembre, el campeonato va a seguir durante enero. Mirá. ¿Sí? Segundo sábado de enero. Ya lo vamos a ir confirmando con el paso de los programas de Pasión Fútbol Amateur. Creo que el segundo sábado de enero ya se reanuda la actividad en Unión de Veteranos. Así que a tenerlo en cuenta. Estas son las cosas que por ahí ocurren. El calendario a veces no alcanza. La actividad es importantísima, es muchísima. Sí, señor. Y bueno, y a veces el almanaque
tiene que ceder un poquito. Ay, bueno. Y se queda hasta el próximo año con la actividad. De la pileta de la playa te vas a jugar. Tal cual. La Liga Quinta, Quino 2. Dale. Nos metemos en el acceso norte. Y ahí estamos. Sí, señor. Quinta Quino 2. Quinta Quino 2. ¿Nos metemos derecho viejo en el primer partido? No son imágenes de archivo, son imágenes actuales, pero estaba un poquito nublado. Ahí sí. Algunas nubes ganaron un poquito de espacio en el cielo. Alegría 3. Sí. Dobler 0 es el primer partido que estamos observando. Así en Quinta Quino 2 para esta La Liga, este certamen que ya cumplió con la duodécima fecha. Después le vamos a estar contando algo también con respecto a la Liga Zona 1. Volvió al triunfo la charanga del Consejo, el líder. El líder de la zona goleó 4-1 a Don Pedro. Llegó de esta manera a los 29 puntos. También la charanga es el más efectivo del torneo. Ahora tiene 33 goles a favor. Impresionante lo de la charanga. Gran rendimiento del equipo de la charanga del Consejo. Pero a tener en cuenta también que está muy cerca Alegría Fútbol Club. Sí, este equipo que estamos observando, que le ganó a Dobler 3-0. Bueno, Alegría golea, gana. Y va a ser el próximo rival de la charanga, en este caso Dobler. Uno de los equipos que estamos viendo acá va a ser el próximo rival del líder de la charanga del Consejo. Pero Alegría está ahí nomás, no se resigna a pelear protagonismo dentro de la zona uno que tiene el certamen. Nos metemos de lleno en la zona 2 porque la agrupación Los Suplentes empató y ahora pasó al frente de un grupo que está muy, pero muy parejo. Tiene 17 unidades Los Suplentes. Empató 2-2 ante M40. Sí, señor. ¿Cómo le va, doña? Ahí estaba, sí. Bueno, y nosotros ya estamos metidos. ¡Uy! ¡Opa! ¡Qué cerca que pasó! Gran victoria, perdón, gran empate de M40 con Los Suplentes, partido que terminó 2-2. Nos metemos también a contarte señor. Real Paraná y Nuevo Horizonte son escoltas a un punto en este grupo en la zona 2. Real Paraná empató 1-1 ante ATR y Nuevo Horizonte perdió la cima al caer 3-2 con Don Bigote, el último del grupo. Buenas intervenciones del arquero de los parientes, ¿no? Aguantando el resultado, como quien dice, ¿no? Sacando a relucir su buena performance en el arco, porque atacaba a M40. ¡Opa! pasaba cerca este tiro libre también. Habíamos observado un par de remates. Seguía atacando M40, resistía la gente de los parientes. Pero bueno, lo concreto es que tenemos un par de goles y en realidad los goles son de la gente de M40. Estaba ganando Los Suplentes 2-0 en este momento del partido y llega el descuento. Ahí está. Sí, apareció uno de los Jiménez. Jorge Jiménez, para descontar. 2-1 ganaba a los parientes. El gol era de la gente de M40. Bueno, repasamos ya todo lo que tiene que ver con la actualidad de la zona. Sí, señor. Sí, hay que contar que quedan muchas fechas. Quedan muchas fechas mientras vemos otro golazo. Otra vez pelota de Andrés, dentro del área. Andrés Jiménez. El otro Jiménez, claro. Antes había anotado Jorge y ahora Andrés. Para el 2-2 de M40 frente a los parientes. Muy buen compacto los regaló la Liga en Quinta Quino 2. 14 fechas mucho, le quedan a este campeonato. Pero no se llega. Juegan hasta el 21 de diciembre. Ah, ahora sí. Hay un breve receso hasta el 11 de enero. Bueno. ¿Sí? Está bien. Igual que recién anunciábamos la unión claro. de veteranos, también sí. La Liga va a retomar en enero. Por eso mismo te decía que es impresionante ahí la respuesta también del arquero de los parientes ante el avance de la gente de M40. Pero bueno, ahí estamos despidiendo este compacto de la Liga en Quinta Quino 2. Buen compacto que nos regaló la imagen de Darío junto a Augusto en la recorrida del sábado por cada uno de los torneos. Ahora nos metemos en Liga Altos del Paracao. Un dato muy lindo de color que se dio, pero más allá de eso también de las imágenes que nos regaló una nueva jornada en Parena. Ahí está, la tutina, los muchachos que salieron campeones. Señor. Ahí está la tutina. Gran equipo la tutina. Sí, Nono Gringo, también. No. Fabio. Posando, ahí estaban los muchachos de Nono Gringo. Talento. Muy bien, los muchachos de Talento hicieron 5. Estaban felices de la vida. Palmitos. Hola, Palmo. Camiseta negra tiene la gente de Palmitos. Y acá ya viendo a Cocostín. Posando los muchachos de Cocostín y los muchachos de Poca Soda. Poca Soda, hace mucho que no la veo, muchachos. Cocostín, un refuerzo de lujo a la delantera. El Piojo Felte. El Piojo. Cristian Feltes. El Piojo impresionante. Está como cuando debutó en Sportivo, más o menos. Físicamente impecable el Piojo.
jugando para Cocostini. Un saludo grande para Cristian Feltes, que jugó en Paraná, en Belgrano también. Totalmente, totalmente. Cristian Feltes. Bueno, nos metemos en Liga 2 del Paracablea. Hay mucha información, estamos viendo los Cocos 2 o Cocos Team, los Cocos 2, Boca Soda 1, este partido que se jugó en el complejo de Parera. Vamos. Rapidito a la zona A, 14ª fecha, y se mantiene líder. Olympiacos tiene 35, goleó 4-1 a la Ternera. El Escolta perdió en Las Rosas, tiene 26, cayó 3-1 ante Campos Team. Hablamos del grupo B, ahora hay dos líderes con 32, el equipo de Ramón, que superó 3-1 EPAP, y Las Palmas, que derrotó 1-0 a Newpi. Nos metemos en la zona C, Deportivo Centenario manda con 31 puntos, venció 1-0 a Rústico Fútbol Club. Escolta un punto, está Aston Birra tras golear 6-1 a Alain. Zona D, mientras acabemos el penal. Repetición. A ver, penal. No hay, creo, dudas. Penal. Penal sobre la figura del Piojo Feltes. Cristian se encarga de rematar, su raso impecable, lapidario. El remate del Piojo Feltes era para la gente de los Cocos. Este era el 2-1, mientras ya estamos observando, en este caso, a los muchachos de los Gorriados. Contra Onda Vaga. Contra Onda Vaga, partido que ganó Onda Vaga 3-2 ante los Gorriados. Zona del líder de Zambe con 36, venció a Aik por 3-1, le sacó uno de ventaja a Vialense, que derrotó 1-0 a No Top 10. En el grupo E, el líder es LS, tiene 35 puntos, empató con la banda Sinvergüenza, así se llama, la banda Sinvergüenza en 0-0. El único escolta es San Martín, que tiene 30, goleó 3-0 a United Team. Hablamos de M30, zona A, 14ª fecha, dos líderes con 37. Ferretería empató 2-2 con Atlético Las Rosas. Lo alcanzó la Tutina, que goleó 5-2 a la Chimenea. En la zona B también se jugaron 14 fechas y manda Davín, que tiene 35, le ganó la COPE 3-1. En M40, donde el campeón anticipado fue la Tutina Fútbol Club, en la 13ª claro. fecha dejó como dato la goleada también de Azcaper 8-2. El equipo campeón, la Tutina, terminó invicto. Bien, bien. Acá quería ver el gol, en este caso, de Nicolás Charrem, para Chaná. Muy buena media vuelta en este partido frente a Noreste, partido que terminó ganándolo Noreste 3-1 ante Chaná. También se lucieron dentro de la M40. Perdón, hablando de lucirse, gran gol de Juan Manuel Dapen, 1-1. Mirá vos, golazo. Tremenda volea. Dale, teníamos una información más. Sí, uno de los partidos que nos llamó la atención fue la goleada de Camioneros sobre Davín 6-1. Y de Belgrano a Nono Gringo por 4-0, por el mismo resultado también, ¿no? Claro, Amadeu contra Informática. En femenino nos metemos en la 4ª fecha de clausura en femenino. Y en zona A hay dos punteros con 10 puntos, 10 unidades. Pinti, Fútbol 7 y Santos. Sí. Mientras que en la zona B ahora están arriba la Contra y Camioneros, también tienen 10 unidades. Bueno, perfecto. Ahí pasaba Altos del Paracao, ahí pasaba mucho asado, mucha información. Mucha parrilla, mucha información. Sí. La verdad, impresionante la actividad que nos dejó, y un dato muy particular, ¿no? Sí. La presencia de un jugador internacional. Paranaense, internacional. Eric Remedy tuvo jugando y anotó un gol. Sí, señor, jugando para los muchachos de Santos. Y estaba jugador de la Major League Soccer. Totalmente. Jugando en el equipo de Atlanta, compañero del Piti Martínez, por ejemplo. Exactamente. Y se dio el gusto de jugar con los amigos de Santos. Exacto. Sí, bueno, la verdad, un lujo. Eric Remedy formando parte de Liga Altos del Paracao. Tiene varios amigos, por eso claro. Juega. Claro. Es uno de los tipos que para la pelota y distribuye el juego. Ni hablar, como ¿te parece? Nosotros. Como hacemos nosotros. Totalmente. Paramos un poquito la pelota, distribuimos la información y después, indudablemente, vamos a darle continuidad a este Pasión Fútbol Amateur. Quédate ahí que te vas a ver, dale. Continuidad la que tenemos ahora. No te olvides antes que tenemos campeones. Quedate no, por ahí, eso. Por eso. Ahí, no hay campeones, hay un interesante show de goles. Totalmente. Hay definición por penales, para definir finalistas. Exacto. Por otra parte, bueno, Liga del Parque, Liga Río Paraná y el Inter con su primer compacto es lo que se viene ahora. Pero antes contarte, como siempre, decirte que si estás pensando en comprar, vender o alquilar, asesorate con un profesional matriculado. A la hora de comprar, vender o alquilar, Corredor Público Nacional Héctor Cejas es quien cuenta con experiencia y trayectoria necesaria para brindarte el mejor servicio y la tranquilidad que se necesita a la hora de alquilar o vender tu propiedad. Corredor Público
Público Nacional Héctor Cejas, el inmobiliario que hace realidad tus sueños. Su trayectoria te da garantía y confianza. Casa Central, Rosario del Tala 417 en Paraná, sucursal Los Sauces 350 en Oro Verde. El teléfono 422-1719 y la web, si querés por ahí observar alguna propiedad, www.cpihectorcejas.com.ar. Liga Río Paraná. Bueno, ahí estamos. Atentos, como corresponde, estamos castillo, atentos. El castillo, como siempre. Como siempre. Yo, ¿sí? Casti. El castillo. Muy bien. Ahí estamos, observando este partido. Los muchachos de Evaristo, frente a Manada. Es el partido que nos convoca aquí en Liga Río Paraná. 2-2. Tenemos tres partidos aquí para brindarle a la gente de Liga Río Paraná. Lamentablemente no tenemos goles, pero sí muy buenas imágenes. Sí, no sé quién fue el camarógrafo de este compacto, pero habrá que ver si lo podemos reemplazar para el próximo. Claro, anduvo medio salado, ¿no? Tres partidos. Hola, gente, ¿cómo anda? Los muchachos a full. Mirá la sombra. ¿Eh? Grande, el grupo sombra a full. A pleno, ¿eh? Sí, está bien, disfrutando de la tarde, por supuesto. Bueno, 2-2, decimoséptima fecha. Así está. Así se dice, de clausura. Empató el líder de la zona de campeonato, a quien vamos a estar viendo en instantes nada más. Hablamos de Atlas, Lea. Sí, Atlas, que suma 38 unidades, igualó 1-1 ante Prestige. Ahora es de 4 puntos de diferencia el escolta y el puntero. Nexo es el escolta, que goleó 6-0 a La Tana. Aprovechó el empate en 3 de Thompson y Las Piedras. Claro. Así se da. Correcto. El cuadro en la cima de esta zona, ¿eh? Sí, zona campeonato que lo tiene Atlas. Y bueno, y ahora un nuevo escolta, en este caso como Nexo, que pudo ganar y superar a Thompson. Zona ascenso, ganó el puntero. Hablamos de Puerto Nuevo, que tiene 39 unidades. Fue 1-0 frente a Hospital, pero a 2 está el escolta. Sí, San Jorge es el escolta, que goleó 3-0 a Cerveceros. ¿Sí? Ahí estamos viendo Atlas Prestige. Estamos viendo partido de zona campeonato. Atlas Prestige es el partido que nos convoca ahora aquí en Pasión Fútbol Amateur, en el compacto de Liga Río Paraná. Para destacar en la jornada que se dio ahí en el complejo El Castillo, el 6-0 de Nexo a La Tana, uh-huh, y los empates en 3 goles para Las Piedras ante Thompson y Vanguardia con la agrupación PK. Sí, señor. Aquí en esta agrupación PK, 3 goles de Pérez. Pérez anduvo derechísimo, convirtió 3 para su agrupación. El segundo partido, el segundo compacto, siempre te lo decimos. Dale me gusta. Contame a nuestra página de Facebook, lo por de supuesto, Instagram. También Instagram. Lo del Instagram. Recordá que tenés que seguirnos en Instagram, somos Pasión Fútbol Amateur. Ahí podés observar, como también lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, somos Pasión Fútbol Amateur, o a través de la web www.pasionfutbolamateur.com.ar. Podés seguir el programa en forma íntegra o por ahí el compacto de tu torneo. Sí. A través del Facebook. Están buenísimos. Del Instagram, compartidos para que puedas ver tu torneo en Pasión Fútbol Amateur. Si quieres ver alguna imagen al respecto, bueno, con todo incluido, por supuesto, estamos en Instagram, en Facebook y también a través de la web. Vos sabés que para repasar lo que dejaron cada una de las jornadas, sí, que se dan en nuestro querido Fútbol Amateur, yo miro todas los torneos por Instagram. Totalmente. El domingo, tranquilito. Es así. Todos los compactos que ya están cargados justamente en esta red social. Es así. Tiempo de descuento 2, Dream Team 1. Es el último partido, el tercer y último partido que nos convoca de Liga Río Paraná en el complejo El Castillo. Estaba lindo realmente la tarde. Había algo de viento más allá del sol a pleno, pero valió la pena compartir estos tres partidos que tenemos de Liga Río Paraná. Y dejamos Liga Río Paraná, dejamos El Castillo, nos metemos en Higueras. Cruzamos, ¿por qué? Porque tenemos que irnos a Liga del Parque. Ahí está. Dale. Y arrancamos con esta imagen espectacular. Jorge Luna, la gente del Real y Séfora Aguirre, la pequeña. Gracias. Que lleva su nombre el torneo. Besito enorme para Séfora, los muchachos también de Choli ahí posando. La gente en realidad que siempre está a full en Liga del Parque, agrupación FP, Aromito, El Real. Impresionante como siempre la gente allí en Liga del Parque. ¿Cómo anda? Familia. La familia, qué linda. Familia, en la higuera ahí. Compartiendo este precioso momento y ya metidos en el fútbol. Corrales 3, 2 de abril 2, es el partido que nos convoca aquí en Liga del Parque. Atención, porque en este compacto hay un gol bastante particular, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, se terminó la fase clasificatoria en mayores y ahora es tiempo de pensar en la Copa de Oro.
Copa de Plata y Copa de Bronce, Dante. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Para buscar la Copa de Oro están Ancholi y Palma. Mañana está arrancado este sábado ya la, sí, la actividad. Por zona A, Ancholi y Palma. El Amanecer y City van por la zona B. Por la zona C, Vicios y Vida Feliz. Por la zona D, FP y Fades. Esto es Copa de Oro. Estos son los equipos que están clasificados. La Copa de Plata lo va a tener presente Amistad y Imburucuyá. Sí. Esto es por la zona A. Sí. Ibiza y Corral son los equipos de la zona B. ¿Qué pasó? A ver. Es mía, mía, mía. ¡Arquero! ¡Arquero tuya! ¡Es tuya, arquero! ¡No! ¿Cómo se confió? Les jugó una mala pasada al pique. Pero mirá el pelotazo de la mitad de la cancha. El sol en realidad estaba de costado. Le habrá jugado una mala pasada. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ahí como se dio cuenta. ¡Ay, qué tarde! Y vino el gol. Entonces de Corrales, Mazzullo para poner el 2-1. Terminó ganando Corrales 3-2 frente a los muchachos de 2 de abril. Decíamos, Copa de Plata entonces, Amistad en Burucuyá por zona A, Ibiza Corrales por zona B, Continuo y Tártago por zona C, Chapeco con MSB son los clasificados por zona D para la Copa de Plata. También se juega la Copa de Bronce. Sí, señor, donde en la Copa de Bronce, Global, Aromitos, 2 de abril, Racing, Casino y Zabalé son los clasificados, mientras que en Libre quedan 3 fechas y hubo otro triunfo para el líder, que es la FEDAR, le ganó a la Unión 2-0. El escolta es, sí, es el Real, que tiene 13, que goleó 4-0 a... Tremendo. Goleó 4-0, ¿no? Sí, con 3 goles de Jorge Luna. Artillero, ¿eh? Impresionante. Y Ibiza City, estamos viendo, que me dijo Jorge, por las dudas, yo no soy el chino. Y está perfecto. Porque si a todo Luna le van a decir chino, sí, por las dudas, me dijo Jorge, yo no soy chino, Luna. No, está bien, todos te conocemos como Jorge, años jugando con la agrupación del Real y marcando goles. Por algo es uno de los artilleros, el artillero, conoce goles que tiene el torneo y que tiene agrupación el Real, que está escolta en categoría libres. Bueno, viendo, decíamos, City frente a Ibiza, ¿sí? Ahí veíamos al banco de los muchachos de City, esperando por ingresar, partidazo este. Sí. 3-3 terminó. Partidazo terminó 3-3. Estamos allí en el Complejo Higueras, estamos con Liga del Parque, reiteramos mañana arrancando una nueva etapa para la categoría mayores. Sí. Libre todavía queda un par de fechas. Todavía, mirá, ¿no?, este gol. ¡Ay, oh, qué bien! Se lo dejaron servido en bandeja. Y ahí estaba el gol de Omar Solari para el 2-1. Este sí que quedó Solari. Quedó Solari frente al arquero. Quiere la despejar el defensor y quedó. Le pegó bárbaro, no se abatató. Con tranquilidad Solari marcando el 2-1 en este caso para Ibiza. Partido que terminó finalmente, como decíamos, 3-3. ¿Sí? Bueno, ahí pasaba entonces el compacto, en este caso, de Liga del Parque. Pero sí, señor, ahora entramos en zona de definiciones. Entramos en una zona linda. Un momento interesante del programa que va como piña. Claro, ni hablar. Va como piña porque no puede faltar en tu fiesta la Piña Evolution. La mayor diversión para tu fiesta es cumbia pop, reggaetón, cumbia de los 90, cuarteto. En tu cumpleaños, casamiento, despedida, todo, todo será inolvidable si la música es en vivo. Y es de la Piña Evolution. Consultas y contrataciones al 3434632990 o al 3434692682. La Piña Evolution suena en tu fiesta. Un saludo enorme, abrazo gigante para los muchachos de la Piña. Señor. El Inter, ahí vamos. Vamos a Inter. Bueno, primera semifinal, ¿sí? Esta es la primera semifinal que tenemos. Categoría libres, señores, esto es el Inter Profesional Ingenieros O Contadores J. Ingenieros O Contadores J es el primer partido que tenemos y que terminó finalmente, Lea, 1-1, ¿sí? Exacto. Sí, bueno, mucha información. ¿A qué pasó? ¿Para un penal? Pasa que quiere rechazar. Sí, quiere rechazar. Se discute esa jugada, pero es a criterio del árbitro. Sí. Es decir, volvemos a lo que siempre discutimos. Si son todas las manos penales o si no todas las manos. No todas las manos son penales. Está bien. No está todas bien. Las manos son penales. Por ahí pasa por el criterio. Y si tiene muy extendido. Anda a convencer al que no se lo cobró. El brazo con respecto al cuerpo. Claro, claro. Era, en este caso, penal para Contadores J, que ya había quedado con 10 jugadores. Bueno, terminó 1-1 este partido. ¿Sí? El Libres, justamente una de las semifinales por el clausura, quedó para Ingenieros O. Tras empatar con Contadores J 1-1, tuvo que resolver por penales. Ya vamos a estar viéndolo. Ingenieros se mete en la final contra Contadores S y viene de eliminar en cuartos a Contadores D, a quien goleó 4-2. Sí, señor. Bueno, acá viene lo mejor. ¿Sí? El descanso
y viene la definición por penales. Atención con esto, que va a terminar siendo, como decíamos, victoria de Ingeniero. Primera tanda, el que abre en este caso la serie es Contadores J, ¿sí? 1-0. Buen remate. ¡Qué buen remate! Otro buen remate. Empate Ingeniero Bo. Este era 1-1. Primera tanda de penales. Está en 1-1. ¿Sí? Habían empatado ya en el partido. Había que definir quién pasaba a la final de libres. Contadores J. Le tiró fuerte. Besó el palo. Besó el palo. Apenitas rosa el palo y sale. Sí, sí. Bueno, me da la sensación que rosa el palo. Ahí erraba Contadores J. Ingeniero con la posibilidad de ponerse en ventaja. El arquero estuvo muy cerca de atrapar ese remate y terminó convirtiendo Ingenieros. Quedaba 2-1. Viene la tercera tanda de penales. Estamos en una de las semifinales de libres. Bien, buena respuesta del arquero de Ingenieros atajando este penal. Iba ganando ya 2-1 Ingenieros. Y el arquero, abriendo la tercera tanda de penales, logra contener este envío. Ahora Ingenieros O va a ampliar la diferencia. Qué buen remate este, ¿eh? Esquinado, imposible de agarrar. Gran zurdazo cruzado, 3-1. ¿Sí? Y ahora se viene la cuarta tanda de penales mientras observamos el 3-1. Muy bien colocada la pelota contra el palo. En realidad, la parte, el costado de la red. Acá también buena ejecución. El pique también le jugó una mala pasada al arquero. Se había tirado bien, pero esquinado. Buena ejecución de Contadores J que descontaba 3-2. Si convertía a Ingenieros, a la final. Y así fue. Ahí está. El festejo de los muchachos de Ingeniero, ¿sí? Bueno, nos metemos también a contarte que en Intermedia, en Clausura, tuvo pasajes a semis, ¿eh? Se metieron entre los cuatro mejores Ciencias Económicas, le ganó 3-2 a Ingenieros Arquitectos, perdón. Contadores S, goleando a Ingenieros O, 4-1. Ingenieros P, golear 6-2, Abogados L y Abogados W son los equipos que van a pasar a semifinales. Sí, señor, estamos observando recién nuestro machete, como quien dice, ¿no? Sí. Que tenemos para ir coordinando lo que se viene. Y lo que se viene es la próxima semifinal. Claro. De libres de clausura. Exacto. Que tiene el Interprofesional. Y también tenemos un campeón. Atención, se viene una vuelta olímpica, se viene un festejo y se viene el show de goles. Todo eso en un ratito nada más. Escondé el control remoto. Dale, quédate ahí. Viene un cierre espectacular. Inter, segundo compacto. Exacto. La otra semifinal que nos dejó el clausura en libres. Liga la vuelta nos queda. Campeones ahí. Claro, y por supuesto también el show de goles. Pero bueno, nos metemos ahora rapidito en el Inter porque nos convoca la segunda semifinal. Marcelo Motos, todos los repuestos, todos los accesorios, todo está en Marcelo Moto Repuestos, Avenida Sani y Villa San Benito. Bueno, dos equipos muy tradicionales. Totalmente. Contadores S, Abogados A. Sí, linda. Mirá linda qué remate partido, este, de qué entrada. Buena. Qué buen remate. Y acá tenemos un par de buenos goles. El que va a abrir la cuenta en este partido, mirá cómo la acomoda, remata. ¡Oh, qué lindo gol! Golazo de Bruno Armándola. Pero mirá cómo acomoda el cuerpo una vez que exacto. Tiene control del balón. Exacto. Tac. ¿Eh? Se toma un segundito. Antes del cierre remató. Para acomodar el pie también. Contadores se ponía en ventaja. 1-0. Este partido terminó 1-1, Lea. Sí. También a penales. Totalmente. Y ya los vamos a ver. Penales que terminaron con una definición 6-5 a favor de Contadores S. Que pasó a la final. Llega a fin de año y los penales van apareciendo en todos los torneos, ¿no? Totalmente. Olvídate. Aparecen. ¡Qué buena tajada, arquero! Buenísima la tajada, buenísimo el cabezazo también. ¡Qué buena reacción! Pero buenísima la reacción. Sí, y acá. A ver. Opa, está a pleno el arquero. Otra reacción del arquero de Contadores. Me tiró. Qué brava esa. Y acá. ¿Otra vez? Atacaba a Guadalajara y bueno. ¿Cómo estaba el empate? Esa serie de tiro de esquina. Contadores ese ya estaba en ventaja ahí con el gol de Armándola. Y conseguía el pase a la final. Pero llega esta jugada. Buena, definición. La alcanzó a tocar el arquero. Sí. Pero Claudio Verón apareció para estampar el empate, el 1-1 para Abogados A. Y llevar esta semifinal de libres del clausura en el Inter
a penales. El gol de Claudio Verón. Le estaban cascoteando el rancho por arquero. Olvídate, olvídate. Bueno, ya se viene la definición, pero hay otras cosas que están buenas contarlas, Lea. Sí, porque 18.05 está pautado el horario en Cancha Alta. Se definirá la historia este sábado en la semifinal. Sí, ¿eh? Correcto. En la final. En la final, perdón. Perdón, la final. También comenzará el torneo de verano en Libre. Sí. Junto al único partido que se va a jugar en veteranos, que está ficturado para este fin de semana, Médicos B ante Ingenieros E. Este partido se juega 17.55 en cancha 3. Final entonces de Libres, en cancha alta. Alta, a última 18.05. Hora, a última hora. Totalmente. Y comienza también el torneo de veranos en Libres. Claro. Ahí pintó Roberto Lima, señores, a los penales. A ver. A los penales, fíjate vos. Estuvieron muy efectivos, muy bien pegados. Vi la serie entera. Sí, señor, la vimos. El primero de Contadores S. Qué buena definición. Igual a Abogados A, otro buen remate, claro. Otra buena ejecución. La igual a Abogados A. Efectividad pleno acá, ¿eh? 2-1 para Contadores S. Sí. Ahí vemos el remate, palo y adentro. Le pega al arquero. Sí. Qué buen. Muy buena ejecución de Abogados A para empatar 2-2. Tercera tanda de penales que aparece ahora en escena. Sí. 3-2 para Contadores S, no erraban. Pegó fuerte al medio. Venían con muchísima efectividad. Estaba pleno. Esta fue buena ejecución, casi la agarra el arquero de Contadores. Mirá que el pie estaba muy abierto en esa definición. Empata 3-3, acá 4-3 para Contadores S. Uy, ¿sí? Cruzado, mirá. Mirá cómo venimos con la definición, 4-4, buena ejecución, se tiró bien el arquero de Contadores S, pero buena ejecución de Abogados A. Ya sabía que iba para el costado. 4-4, acá 5-4. Mirá. ¿Cómo está esta definición? Ejecuta Abogados A, 5 iguales. Mirá. ¿Y ahora? Y ahora 1-1, a matar o morir. Exactamente. ¿Sí? Es complicado, ¿eh? El sexto para Contadores, adentro. Bien, bien rematado. ¿Eh? Bien rematado. Y señores, llega el remate de Abogados A afuera. Y la clasificación de Contadores S. ¿La final? Para la final. Entonces, Contadores S. También llega a la final, ¿sí? En el Inter. Saludos para todos, ¿eh? Muy bien, el equipo, la verdad, impresionante, ¿eh? El plantel de árbitros también. Está espectacular. Presente, como siempre, pero ahora nos tenemos que meter, así se dice. Ah, ahora sí. La Liga de la Vuelta. Y hay otro campeón. Hay un campeón. Hay un campeón, así que vamos a Liga de la Vuelta. Bueno, ahí está Fondo Blanco, posando a todo fútbol, también, por supuesto. Esto es Complejo Hernandaria. Mirá, los muchachos de correr. Con la camiseta de Chacarita. Qué linda la camiseta. Y Paso de los Toros. Gran protagonista del torneo. Qué linda la camiseta de Paso de los Toros. Está buena, está buena. Complejo Hernandarias. Ahí estamos para ver el primer partido. Lebrán con la nueva. ¿Sí? Este es el primer partido. Ganó Lebrán 3-0. Tenemos 3 partidos y encima festejos. Exactamente. En la zona A tiene campeón. Odontología le ganó 2-1 a San Agustín Plaza. Goles de José Rodríguez y Augusto Sánchez. El triunfo de Odontología, que alcanzó los 39 puntos. Gran campaña. Y los escoltas, que son Unión de Vial y Nexo, sacó 7 puntos cuando todavía quedan 6 unidades en disputa. Totalmente, 2 partidos más por jugar. Campeón anticipado Odontología, que anestesia a los rivales. Claro, terna arbitral posando. Por supuesto, también los muchachos a full posando el aguante. Y Pagani es el partido que estamos observando ahora. Abrazo, saludo para los muchachos del aguante. Cerraron una campaña fantástica en zona B. Y miró el gol. ¿Para qué metiste el pie? Pablo Romero. Sí, tiro libre para el aguante. Este era el 2-0. Después descontó Pagani 2-1. Pero este era el 2-0. Ponía Pablo Romero aprovechando el desvío. Descolocó el arquero. 2-0 para el aguante frente al conjunto de Pagani. Odontología decía que anestesia a los rivales porque en 15 fechas tiene 12 partidos ganados y 3 empates. Está invicto. El campeón, que ya vamos a ver en un ratito. Ahí lo estamos viendo. Mirá. Y acá vemos el gol de Leandro Gómez. ¿Sí? Para el 1-1. El gol de San Agustín Plaza. ¿Sí? Para el 1-1. Odontología empataba San Agustín Plaza. Nos metemos también en la información de la zona B. Sí. El aguante terminó cerrando la campaña de campeón con una victoria sobre Pagani. Fue 2-1. Goles de Mauro Dobler y Pablo Romero para el ganador. Llegó a los 36 puntos. 11 ganados, 3 empates y 1 perdido.
para el equipo del Aguante. 30 goles a favor, el más efectivo para el Aguante, que lo vimos recién en el compacto en la victoria ante Pagani. 9 goles en contra, el menos vulnerado. Y acá, viendo odontología, qué buena la definición, en este caso, de José Rodríguez. Para el 2-1, fíjate vos cómo fue a buscar esa pelota, no la dio por perdida. Y José Rodríguez convertía el 2-1, el gol que iba a significar el título para odontología. ¿Cómo no festejarlo? Mirá vos, los muchachos se matan festejando, abrazándose. Gol de campeón. Claro, gol que brindaba el campeonato, gol que le daba el título a odontología. A los muchachos de Claridad, señores. Mirá. El cierre, el final, festejos, abrazos, cánticos. Así festejamos odontología, vamos. Qué buena, qué buen trofeo. Qué buen trofeo. Qué buen trofeo. Es más alto que varios jugadores, te iba a decir, A la familia. Qué imagen, mirá. Las señoras acompañando. Totalmente. Los niños. Festejo. Espectacular, Muy buena imagen para cerrar este compacto del día de la vuelta con el campeón de la zona A. Mirá vos. Al lado del trofeo. Tradicional imagen en pasión. Se tiran todos. Totalmente. Y está bueno compartirlo de esa manera para que todos lo puedan ver. Muy bien. Recordar a través de Instagram, de nuestro Facebook, también de la web, pasionfutbolamateur.com.ar, podés revivir este programa y este compacto. Señores, show también de goles. También se puede revivir el show de goles. El que se viene ahora, dale. Bueno, arranca el show de goles y arrancamos con Omar Solari divisa para el 2-1 ante City. Esto es Liga del Parque, esto es allí en Complejo Higuera. Mirá cómo se agarra la cabeza, jugador de City, dijo se lo dejamos regalado. Y este remate de Emanuel Mazzulo de Corrales ante 2 de abril, era el 3-2 en Liga del Parque. Este remate de la mitad de la cancha, arquero tuya, agarrala. ¿Cómo lo sorprendió? Qué bárbaro, qué mala suerte. Qué mala suerte. César Warle aprovechando el rebote en el arquero, en este tiro libre. César Warle marca para Quinta Domínguez el 2-0 ante Dubái. Esto es Liga Amistad. Esto es el partido, uno de los partidos de último turno que tuvo la jornada del sábado allí en Liga Amistad. De penal, Cristian Feltes, el Piojo. Para los Cocos marcaba el 2-1 ante Poca Soda en Liga Altos del Paracao. Gran remate de zurda del Piojo Feltes. Sí, señor. Y ahora va a venir el gol en este caso, pero en la Liga, en Quinta Quino 2, de Jorge Jiménez para M40, descontando el 1-2 ante los suplentes en la Liga, en Quinta Quino 2. Este es el gol, entonces, de Jorge Jiménez para M40. Y vamos a ver el gol de cabeza, esta vez de Andrés Jiménez también, para M40, era el 2-2 ante los suplentes en la Liga, que se juega en Quinta Quino 2, Sí, señor. Vemos el penal de Carelli para Paraná, ante Oro Verde, era el 1-1. Esto es categoría Master. Esto es Liga de Veteranos Complejos Carcha Pino. Buena ejecución de Carelli. Y vemos ahora el gol de Héctor Reya para Oro Verde. Era el 2-1 ante Paraná en Liga de Veteranos. Mientras vemos la volada impresionante de Armando Sosa. Grande, Armando. Héctor Reya, que pone las cosas 2-1 para Oro Verde en la Liga. Sí, señora, Liga de Veteranos. Y acá vemos el gol en Liga Altos del Paracao de Nicolás Charreun para Chaná Fútbol Club en 1-0 ante Noreste. Muy buen gol, muy buen derechazo, el festejo de los muchachos de Chaná. Y ahora vemos el gol de Juan Manuel Depen para Noreste, que marca el 1-1 ante Chaná en la Liga Altos del Paracao. Lindo remate de Juan Manuel Depen. Agarró la así cruzadita. Sí, señor, y ahora estamos viendo el gol de Romero para el Aguante, con algo de ayuda, remató en el tiro libre, se desvía, pero bueno, ahí estaba Romero para festejar merecido el triunfo para el campeón de la zona B, el mejor en Liga, la vuelta de zona B, Romero para el Aguante. Nos metemos en el Inter para ver esta gran definición de Bruno Armándola, de Contadores ese que ponía las cosas 1-0 ante Abogados A. Lindo remate de Bruno Armándola, que se ubicó realmente muy bien y pateó bárbaro. Sí, señora, abriendo la cuenta en la semifinal de la categoría libres, en una de las semifinales, y ahora viene el empate para la gente de Abogados A, porque llega el empate de Claudio Verón. Sí, aprovechó, la bajaron de cabeza, derechazo le alcanza a tocar el arquero de Contadores ese, pero terminó Verón festejando este gol para Abogados A. Y ahora vemos el gol de
justamente. Leandro Gómez para San Agustín Plaza. Pone el 1-0 ante Odontología en Liga de la Vuelta. Lo vimos hace un ratito. Leandro Gómez de San Agustín Plaza. Sí, señor. Ahí veíamos, en este caso, el gol de Leandro Gómez. Y vemos el gol que le dio el título a Odontología. El gol de José Rodríguez anticipándose para el resultado que terminó siendo final. El 2-1 para Odontología frente a San Agustín Plaza. El título para Odontología, la Vuelta Olímpica, el festejo merecido. El campeón de Liga La Vuelta, faltando dos fechas, sí, es el equipo de Odontología. Saludo grande para todos. Gracias por convertir. Gracias por el programa que nos regalaron. Porque sí, ustedes, como siempre lo decimos, son los grandes protagonistas. Nos vamos, Lea. Habrá que ver qué nos depara el fin de semana. Porque algunos tienen alguna incógnita. Ojalá, sí, que el clima se comporte igual que el fin de semana pasado, que esté todo bárbaro y que se pueda jugar, ¿eh? La invitación para el domingo, por la fiesta del fútbol. Claro. Estamos en el Pedro Videgain con Patronato, con técnico interino, después de la renuncia de Mario Yecua. Bueno, Martín de León va a comandar el barco frente a San Lorenzo de Almagro. Otra vez como hace un proceso anterior, ¿no? Un año. Contra San Lorenzo, sí, señor, en el Pedro Videgain, Patronato San Lorenzo, por la fiesta del fútbol continental 98.3 de la Plaza 94.7. Nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, por compartir el ritual amateur más lindo del mundo. Que tengan una excelente semana. Chao. A disfrutar, chao.